de canaleta y uno de la puerta de piscina para ponerle el señor presidente de la República Dominicana, el señor Luis Rodolfo Abinader Córdoba. Bienvenido a Santiago. Me duele el deporte a nivel nacional. Se trata de el ministro de Deportes, el señor Francisco Camacho. Saludos, buenas tardes, señor presidente Luis Rodolfo Abinader, doña Rosa, presidente de la Cámara del Senado, don Eduardo Estrella, don Diego Astacio, el señor Bonetti, mi querido hermano Cueto, Ulises, que se acaba de integrar, y no puedo dejar de llamar a una persona aquí a mi lado, que desde la campaña siempre me dijo que si que íbamos a llegar al gobierno, pero que el principal reto que nosotros debíamos asumir desde el deporte era rescatar la Barranquita. Ese es mi hermano y amigo Juan Vila, a quien le pido que esté aquí a mi lado. Señor presidente, esta es la segunda instalación más importante del país, la Barranquita. Construida por el doctor Salvador Jorge Blanco en el año de 1986 con un costo de 42.6 millones de pesos. Aquí se han forjado los grandes atletas, no de Santiago, como dijo doña Rosa, de toda la región del Cibao, de las 14 provincias del Cibao. Por lo que era un compromiso nuestro y sabíamos que desde que usted llegara al poder no iba a instruir a rescatar la Barranquita, la cual prometimos en campaña hacerla un centro deportivo para toda la región del Cibao, un centro de alto rendimiento donde todos los atletas de la región del Cibao, de las 14 provincias, tengan un espacio especial para venir a prepararse y para salir a representar tanto la región como al país cuando así se necesite. Lo increíble de esto es cómo pasaron gobiernos sin mirar hacia la Barranquita, sin darle una mirada. Cuánta indolencia. Nunca pensaron en los deportistas de esta región. Nunca pensaron en la juventud de Santiago y las 14 provincias del Cibao. Pero para nosotros fue muy fácil el día que estuvimos visitándola en septiembre del año pasado, decir que ya teníamos las instrucciones del señor presidente de empezar a reparar la Barranquita. Y después de 35 años, la mala suerte de esta instalación llegó a su término final. Hoy empieza la reparación de la Barranquita, señor presidente. La primera etapa de esta construcción, de esta remodelación, va a tener una inversión de 90 millones de pesos. En enero empezaremos la licitación de la segunda etapa de la reconstrucción de la Barranquita, donde ahí se incluirá los baños,
las luces que ya me dice mi hermano Cueto que alumbró la pista de atletismo, en esa reparación, a partir de enero estará incluida también la pista de atletismo y todas las otras instalaciones que nos faltan. Pero como siempre he dicho, que este es un gobierno, que este es un presidente que nos ha enseñado a jugar en equipo, porque el que juega en equipos siempre tiene la facultad y la facilidad de ganar y de imponerse, no importa la circunstancia. Mi hermano Cueto se ha comprometido en alumbrar toda la Barranquita para que todos los ciudadanos puedan venir a disfrutar de ella. Pero el ministro del INE, de Obras Públicas, se ha comprometido a asfaltar la Barranquita. Le vamos a devolver a la Barranquita la dignidad que perdió durante tantos años. Le vamos a devolver la dignidad a los atletas de la región del Cibao, pero sobre todo a la juventud de la República Dominicana, porque tenemos un presidente eminentemente deportista, un presidente de la juventud y para la juventud. Señores, esperen que en breve estaré junto aquí con ustedes disfrutando de este gran parque, de este gran centro deportivo que es la Barranquita. Muchísimas gracias. Qué bueno es tener un presidente amante del deporte, un presidente que apoya el deporte y un presidente que invierte en el deporte. Vamos a escuchar a continuación las palabras del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el señor Luis Rodolfo Abinader Corona. Cabrera, atrás de donde vivía mi abuela en la 16 de agosto. Miren, vamos a arreglar estas instalaciones que son las más importantes, como se dijo, de toda la región. Ahora, ¿qué yo les pido al sector deportivo? Que por favor las cuide. Y quise que viniera el presidente de los voluntariados, José Miguel Bonetti, que tiene muchas relaciones con los deportes, especialmente, es una mala palabra aquí, como presidente del Escogido, pero nosotros lo perdonamos, para que realmente podamos hacer esos voluntariados que cuiden estas instalaciones. Lo estamos haciendo con los hospitales, lo estamos haciendo también con las instalaciones culturales y con las deportivas todavía mucho más. Así que vamos a hacer esos voluntariados que no sean de personas del gobierno, no tiene sentido que sean de personas, tienen que ser personas de la sociedad civil que ayuden, protejan y que le den seguimiento a estas instalaciones para que este esfuerzo que haga el gobierno se mantenga con el tiempo, porque qué pasa, que ya a los 2 años vuelve entonces una situación y están en situaciones que hay que arreglarlas de nuevo. Pero cuando hay un voluntariado que está con amor, con pasión, pues realmente se mantienen las instalaciones deportivas, también los hospitales, se mantienen también los teatros y las otras instalaciones culturales. Ese es el objetivo de estas palabras. Vamos a construir voluntariados fuertes, que se involucre la sociedad civil, que se involucren los deportistas y que sean los supervisores para cuidar estas instalaciones que son del pueblo dominicano. Muchas gracias, ese es mi mensaje y que Dios los bendiga a todos. Ya estamos en la parte final de este acto para dar el primer palazo. Invitamos a los demás, a las demás personalidades. Andrés Burgos, adelante.